su petición. Mi petición siempre ha sido salud, dinero y amor y sabiduría. Y protección divina para sus hijos. Y protección divina para al joven, los estudios, salir adelante. Salir adelante y ser alguien en la vida. Eso está muy bien. ¿Pasar el año sin estudiar? No, mentiras. Salir adelante, conseguir un buen espiritista, un buen hombre. La hermana, ¿cuál es su petición? Salir adelante, tener mi casa. Y la saca de salir adelante con sus hijos. Yo tener mi casa propia y tener cómo alimentar bien a mis hijos. Para sacarla adelante con sus estudios. Así es, gloria a Dios. La suya, su petición. Sacar adelante. Salir adelante con sus hijos. Perfecto. Tener mucha prosperidad. Tener mucha prosperidad. Pásenle mal a los demás. A sacarle los ojos a la gente. ¿Para qué? Prosperidad, para estabilidad. Para estabilidad, para bienestar. Sí, para bien. Le dan plata para cambiar a su señora por 2 de 15. No. Ah, seguir con la misma. Sí, seguir con la misma. La señora también con el mismo. Claro que se separan, les toca así, ya, por mitad. Porque la época de la esclavitud se acabó, ahora cambió de nombre. El hermano, ¿cuál es? Mi negocio. ¿Tienes un negocio? ¿Qué negocio le gustaría tener a usted? Verduras, todo lo que tiene que ver con combustible para abastecer a la familia, para ser mayorista. A tratar con Bernardo, bueno, si te llama, no es un nombre completo. Hermes. Hermes. Sergio, conmigo. Hay protección divina para usted. Usted es el que más para testimonio que ha sido liberado de la muerte, de la enemistad, que Dios ha estado ahí, que todo se ha visto. ¿Usted qué quiere salir adelante? ¿Qué? Quiero salir adelante, quiero conseguir mi casa y salir adelante con mi esposa y mis hijos. Con su esposa y con sus hijos. Que toda mi familia sea mucho lo mejor. Con su esposa actual, la que vendrá. No, mentira, Cristina. Con la esposa de siempre. Por molestar, el único hogar que yo distingo. Han pasado por tribulaciones y el Señor los ha sacado en victoria. Sí, el Señor los ha llevado adelante en triunfo, en prosperidad, en éxito. Hoy en día lo voy a leer a los cuatro. Que al hermano y al hermano que tenemos. Gracias a Dios Todopoderoso, doctor Manela. Me ha sacado de, mejor dicho, del piso me ha sacado a mí. Estoy donde me encuentro ahorita. Gloria a Dios. Un aplauso para el hermano. Muchas gracias.